Están preocupados porque la Plataforma Unitaria de Venezuela en 2023 va a elegir un candidato único para oponerse al ahora presidente. Ahora, presidente, muy buena la entonación y todo, porque es el reconocimiento absoluto, como siempre hablamos, de la institucionalización de la tiranía. Pero si yo voy a hacer una elección para buscar un candidato único, es porque voy a competir con alguien legal. Por supuesto, y eso es lo que van a hacer, y lo explicábamos desde el principio. Nosotros explicábamos, y con mucho dolor constante, de que hay un gran soporte en las sociedades de todos los países, que es esta increíble masa que son los pendejos. Los pendejos están ahí, existen. Entonces, están en todos los países. Venezuela tiene un plus. Esa masa es increíblemente veleta, es extraordinariamente ridícula, absurda. Y es esa misma masa que salía a aplaudir al aliado de las calles y al día siguiente le reclamaba cosas. Y usted reclamando, ridículo, o sea, aquella cosa no servía. Y era evidente que no iba a servir. Entonces, esa misma masa, hasta ayer dice, la MUD no me representa, estos políticos son una porquería, y se pone a discutir el hecho ya electoral. No están pidiendo que puedan votar los venezolanos en el extranjero. Entonces tú te empiezas a decir, no mejoraron, no despertaron, solo un despertar de veleta. La partida de ridículos. Y eso es algo que tiene que preocupar al país. La estructura política tradicional, formal, colaboracionista, no va a hacer otra cosa que no sea vestir de democracia esto. No puede hacer otra cosa. No, va más allá de los compromisos ideológicos, va al concepto de lo que la tiranía les haría si se salen del carril, y va el concepto real de que la tiranía tampoco tiene que hacer mucho. Nada más tiene que decir la verdad de lo que han hecho de ellos como socios. Entonces, todo es tan increíblemente asqueroso que la sociedad todavía no lo entienda, que exista alguien que dice, si nos unimos, si votamos todos. Y tú dices, de verdad, esta persona tiene problemas, lo dejaron caer de chiquito, alguna cosa horrible le pasó, porque no se puede ser tan idiota. Entonces, cuando encuentras eso también reflejado en la casta académica del país, te preocupa más, porque te das cuenta del daño integral. Va más allá del daño tradicional que hizo la estructura académica de nuestro país inyectando socialismo. Porque aquí están inyectando estupidez pura, pura, increíble a la sociedad. Entonces eso va generando una sociedad absolutamente infantilizada. Si la sociedad que despertó, si la sociedad que dejó de ser veleta, no aprende a rechazar, a poner en orden, a quitarle lo pendejo al pendejo, el pendejo va a volver a aplastar a la sociedad. Y cuando se aplasta cuando se aplasta a la sociedad pensante, a la sociedad que quiere futuro, a la sociedad que entiende la libertad dentro de un concepto de libertades, de responsabilidad. Simplemente los países se pierden, pues. Es el reinado de la estupidez. Y, por supuesto, la maldad sabe encantar muy bien a la estupidez. Y tenemos esta nación, este increíble país, esta mágica tierra, siendo el reflejo de lo peor en el mundo. Entonces, esas palabras del presidente Trump con respecto a Venezuela, sobre cómo es posible que se destruyera Venezuela, que Venezuela es el ejemplo claro de lo que es el socialismo en una sociedad moderna, hoy la repite hasta Elon Musk. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como eso. Venezuela hoy es el mejor ejemplo de lo peor, es el mejor ejemplo de lo que hace el socialismo. Y en mi país, y eso es importante que lo terminen de entender afuera, gobierno y oposición son socialistas. Eso es fundamental que lo terminen de comprender. Todos y cada uno de esos voceros que han recorrido el mundo son socialistas. Se entienden a las mil maravillas con la estructura de gobierno. Sus discusiones son totalmente falsas. Se cambian de gorro de un lado a otro. Sus estructuras políticas no son más que puertas giratorias. Aquí hubo un payaso que se llamaba William Ojeda. Ese sale de las filas del chavismo, llega por allá, de repente pasa a ser opositor, llega hasta candidato precandidato presidencial opositor, que queda como vicepresidente del partido de Manuel Rosales, y al día siguiente vuelve a los brazos del chavismo, y mañana lo puedes volver a ver como opositor y va a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque el absurdo este no tiene nombre. Cuando tenemos un responsable del aparato Maizanta, como ha sido diputado por la oposición. Entonces no hay nivel de ridículo. Cuando tú ves a estos representantes haciendo que la población aplauda a la criminal Luisa Ortega Díaz, o aplauda o se preocupe por la salud del torturador Rodríguez Torres, entonces,
¿Qué? ¿Cuál es el mensaje que le estás mandando a la sociedad? Entonces, todo eso generó un proceso donde tienes una sociedad que es absolutamente infantilizada y ridícula frente al proceso político. Por eso no van a poder terminar de entender lo que estamos viviendo. Es ahí la importancia de que esa parte de la sociedad que sí despertó, que ya tiene un norte claro, que dejó el comportamiento de veleta, siga conformándose como masa crítica, que termine de entender dónde están estos comunes denominadores de este tipo de acciones. ¿Cómo es posible que la gran mayoría de los, pues, venezolanos que llamaron a votar por Biden, que veían bien el esquema de Biden, son los mismos dirigentes de oposición, los mismos que han impulsado el país al voto una y otra vez? Pues son los mismos que hablan sobre los procesos electorales colombianos, pero cuando le preguntaban sobre Bolsonaro decían, no, 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 yo no me meto con la política internacional. Ah, claro. Y la relación. Entonces, ese nivel de absurdo ha ahogado a mi país. Ese nivel de estupidez que mi país lo único que quiere es eso. Va a seguir ahogando al país si esa masa crítica, ese venezolano que despertó, no termina de empezar a censurar al pendejo, hacerlo despertar, hacerlo que deje de rebuznar, porque si no el país va a seguir en formal caída hacia el barranco, porque la maldad tiene como enderezar y endulzar al pendejo. Entonces lo que tienes que hacer es que el pendejo no pueda volver a abrir su hocico, que el pendejo aprenda a hacer silencio, le ha hecho mucho daño al país. Esa es una verdad, es una cosa muy difícil de manejarla como sociedad. El asunto es que si hoy mis palabras pueden ser fuertes y tienen que serlo, es porque llevamos para 25 años de destrucción de esta tierra llena de magia. Y todavía hay que hablarle suavecito a un pendejo, ¿no? Todavía hay que hablarle con cariñito o explicarle, sí, chico, no es posible la vía electoral, ¿cómo es posible que en 25 años no te hayas dado cuenta? No, vale, no. No es tolerable, no en 25 años, no es tolerable después del año 1, porque cuando un proceso revolucionario toma el poder, no lo va a soltar, hay que extraer el proceso. Y eso es un ABC histórico. Entonces con eso no se juega. Y aquí, en mi país, no solo es que lo jugaron, sino que hicieron legal el juego. Hay una foto.